Menem es un hombre que está... Bueno, Menem es un hombre... ¿Por qué te sonreís así? No, porque hay todo un porqué de eso. Porque hay un canje, claro. De canje, de cosas. Menem es un hombre que está en una situación judicial muy difícil. Pero que por sus juicios... Claro, bueno, muy difícil. El tema de juicio de Río Tercero y armas. La venta de armas. Fíjese que han llegado a lugares de procesamientos y demás, cosas que estaban impensadas, ¿no es cierto?, hace años. Así que ahí hay todo un tema. Menem está convencido que hay todo un trasfondo político en todo esto y que la presión política puede rescatarlo. Y efectivamente hay desde el oficialismo gente que está trabajando de esta manera y le lleva el mensaje, porque esto ocurre. Pero además hay un tema matemático, que esto también son datos e información. Pero que es un papelón. Ah, bueno, es un papelón. Claro. Es un papelón. Hay que condenar la política que cambia votos, por favor. Datos e información. Yo digo, por eso, cuando lo dicen los periodistas, yo comparto con Mónica. Nosotros tenemos que trabajar con datos. A Menem le acaban de dar un lugar en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es el lugar clave para que desde el punto de vista del número pueda evitar que eventualmente, si piden su desafuero para ser juzgado, él lo pueda resistir. Esto es como tener fueros para no ir preso si es que alguien no quiere meter preso. La ideología se la llevaron presa. La ideología se la llevaron presa, no aseguro. Cuando la gente pregunta cómo la justicia, perdón, porque esto también, datos de nuevo, cómo los jueces no hacen lo que tienen que hacer con las denuncias. Hay una cuestión sencilla. El Consejo de la Magistratura, por cómo está conformado, tiene mayoría oficial. De manera que cada vez que un juez quiere ir a fondo con un tema que puede afectar al gobierno de turno, en este caso este, tiene miedo a hacerlo porque ahora puede ser un juicio político. Pero que Mónica quiere decir algo. No, quería después en algún momento contarlo del fin de semana. Pero cuando ustedes terminen. Una cosa con respecto a esto del. Porque hay un tema muy importante para que conozcamos cuál es el modus operandi. El gobierno, a la luz de esto, de los jueces, sobre todo de los jueces que tienen causas que al gobierno le interesan tanto propias como de los adversarios, ¿saben lo que hace? Va averiguando cuál es el perfil de los jueces, ¿no? Si están atrasados, si tienen muchas causas, si le falta poco. Entonces, al juez que a lo mejor tiene algún atraso, le meten una amenaza por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura. Y ese juez obviamente ya tiene una espada de Damocles y empieza a actuar con temor. Totalmente. Esto es lo que está pasando. Con muchos jueces que tienen causas importantes para el gobierno. Perdón, y ahí sí el miedo. Porque bueno, porque quiere meter su carrera. El doctor Yavé tiene muchísima habilidad, es un hombre que sabe muy bien políticamente cómo moverse. No es ningún improvisado. Yo he escuchado, sabe lo que hace y lo que no hace. Comentarios muy elogiosos, ¿eh? Bueno, hay de todo con Yavé. Muy elogiosos y muy malos. Sí, no, pero, por ejemplo, en el gobierno lo desprecia. En el gobierno lo desprecia. Lo desprecia. La forma como el expresidente. La forma como el expresidente en funciones se refiere a Yavé es propia, merecería una alguna observación de Linares. Que se mete con su vida privada. Realmente, así es, ¿no es cierto? Así que obviamente. Sí, yo leí eso. Al juez, es verdad. Lo que pasa es que ahora les viene muy bien, ¿no es cierto? Pero en muchos casos favorece al gobierno, Sí, obviamente, son estas causas de la demás que son. Bueno, el caso de enriqueciamiento de Kirchner, ahí favoreció. Ahí. Yo leí toda la causa. Yo digo juicio exprés. Yo leí toda la causa. Todavía no puedo entender cómo lo sobreseyó. Porque incluso los informes técnicos que le dieron. No le aconsejaban que lo sobresea. Lo sobreseyó. Todavía no puedo entender. El que tome la causa es para tomarla y analizarla, porque es increíble. Bueno, por eso digo, no quiero mezclar una cosa con otra, pero volviendo al miedo. Hay jueces que tienen miedo. Vamos a hablar de la actualidad. ¿Y lo demás cree? Lo que yo pienso, yo creo que hay elementos como para ser seriamente investigado en el caso de Macri. No leí el auto de procesamiento. No lo leí completamente. Pero dice las conversaciones del cuñado. ¿Puedo decir bueno, algo? Pero dice, pero, a ver, termino con la idea. Pero está claro que Está claro que Ollarvide se ocupó durante mucho tiempo de hacer una especie de novela durante la cual todos los días salía. Cuando tenía que hablar, cuando tenía la causa de enriquecimiento ilícito de Kirchner, hablaba para los medios todas las mañanas del tema de los medicamentos y el tema Macri. En una casa, se sí, ahí. Ahí algo hay, no sé qué es, pero algo hay. Yo no leí el autoprocesamiento. Yo creo que para procesarlo como partícipe de una asociación ilícita, Macri tiene que haber hecho algo mucho peor que todo lo que se conoce hoy por los diarios. ¿No fue el padre? El padre contrató una empresa de seguridad que a la vez aparentemente habría contratado esta pyme liderada por Ciro James para pinchar el teléfono. Lo de Ciro James y lo de Palacio. Y que supuestamente la acusación de Ollarvide sería que Macri habría contratado a Ciro James como un pago después de las varias pinchaduras que hizo.